Venga, vamos a empezar con Ari Survival de Volved, porque la gente lo venía pidiendo, había gente que lo venía pidiendo, así que nosotros vamos haciendo lo que va diciendo la gente. Y ante todo, variedad, variedad, que no se diga. Ay, Ark, Ark, Ark Survival de Volved, allá vamos. Nintendo Switch Edition. Nintendo Switch, Low Edition. Porque es que esta versión. Bueno, muy buenas a todos. Estáis en el canal de Twitch de Nexeneo. Bien viendo esto desde la tranquilidad de YouTube. En un nuevo streaming de Ark Survival Evolved. No sé cuántos hemos hecho. Lo que sí que puedo decir es que casi todos han acabado mal. Todos han acabado muy mal. Hoy vamos a ver qué pasa. Tenemos un ejército de dinos a nuestra disposición. Y bueno, Mario, ¿qué tal? Bien. Bien, bien, ¿no? Bueno, pues vamos a saludar a la gente. Por ejemplo, tenemos aquí a Alexma. Hola, Alexma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, el motivo. Un momento. Uy, está esto muy brillante hoy. Mucho, demasiado. Bueno, nos vamos a quedar así. Por tal de. Estamos iluminados. Demás. El motivo de hacer este streaming hoy es porque la gente, como he dicho, lo ha ido pidiendo. Y nosotros, pues vamos haciendo lo que nos vais pidiendo. ¿Vale? No es mucha gente la que nos suele pedir que grabemos de Ark, pero hay que hacerlo por la gente, lo que sea. Bueno, estamos aquí en nuestra base de la isla. En nuestra base de la isla, Mario está jugando con la Switch Lite. Un momento, te quito un pelo de nuestro gato. Mario, entonces, ¿qué me llevo yo de aquí? Me El llevo. fabricador, no, espera, lo tienes tú encima. ¿Lo llevo bien? Ah, vale, sí, que has cogido el Mira a personaje. ver si hay madera y polímero. Madera y polímero. Polímero diría que no. Vamos a ver. Uf, me estoy muriendo de hambre. Madera seguro. Hay que comentar una cosa. Hola, Juan. Juan Narlo. Hola, ¿qué tal, Juan Narlo? Ese es amigo mío, por cierto. Muy buena, amigo de Mario. Que estuvo en el streaming de Rocket League, pero no lo reconocimos. Ah, pues. Y este juego, estos juegos, el Ark Survival Evolved, un juego que va de. Pues como dice el nombre, de sobrevivir, evolucionar. Sobre todo sobrevivir. Y esta es la versión Nintendo Switch. Mira, tengo 13 de polímero. Mira. ¿Me lo llevo? No, No, no sé, es que no sé ni para qué no, lo no. quiere. Bueno, a ver, hay obsidiana, así que se puede poner a hacer algo de polímero, ¿no? Obsidiana, ¿cuánta hay? No lo sé. A ver, que lo Sinceramente, no vea. lo Hay sé. 46, o sea, es Buah. una ruina de. Tenemos que ir a por obsidiana. Pues ya ves, si Otro quieres. día, Vale. ¿no? Sí, A otro ver, es día. que un stream de vamos a por Vamos a por obsidiana. obsidiana al volcán. Oye, pues puede ser emocionante, ¿eh? Un streaming de ir con un pico al sitio más pacífico de la isla. ¿Quieres que probemos a ir a primero a por obsidiana o qué? No, no. Vale. Es que hay que decir una Que cosa. fíjate cómo tengo cargada el águila. Bueno, no, en realidad el doble. 2.400 kilos de cosas. Sí. Mira todo lo que llevo encima. Ya ves. A ver, que voy a dejar esta aquí aparcada. Y voy a coger la mía. A ver, una cosa hay que decir que lo hemos dicho ya mil veces, pero hay que decirlo. Esta versión se ve un Como el poquito. culo. Es que no tiene renombre. Si la comparas con la versión de PC y demás, ¿vale? ¿Qué es No, lo que se ve como ocurre? el culo a seca. Que. Bueno, también. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nosotros, pues, nos entretiene. Está bien. Es un. No está mal, no está mal. No es un mal juego, ¿eh? No es Y un mal podemos juego. jugar juntos. No es un mal juego, solo que pasa que la compañía lo tiene abandonadísimo, es decir, poco. Desde diciembre de 2018 que sacó una actualización para cambiar un numerillo en un sitio. No ha tocado más el código del juego. Y a veces cuando había eventos, y aquí es donde quería llegar, a veces cuando había eventos de Halloween o de lo que fuese, dejaban la versión Switch totalmente excluida. Porque, pues básicamente porque no tenía. Porque no están. No quieren meter los contenidos de esos eventos. Pues lo mismo te meten aquí cosas. Porque, ojo, no es que no puedan, ¿eh? No, no, claro que no. Lo mismo metían dinosaurios disfrazados de cosas ahí que dan miedo y cosas así. Los dos zombies. Y lo todo zombie. Pero hay una cosa especial, que sí es cierto. Y es que para este evento de Halloween han tenido la decencia de dejar el Evo Event. El Evo Event. Que se suele activar a veces, no siempre, los fines de semana, que es un multiplicador de Bueno, experiencia. antes sí se activaba siempre los fines de semana. Sí, pero dejaron de hacerlo, entonces Porque son son especiales. especiales. Pues ahora está activo, hasta el día 4 de noviembre, así que eso es una buena fecha para. Papá pilla más o menos 100 de gasolina para preparar eso.
Vale. Es una buena fecha para jugar, porque podemos, mira, es por dos todo. Vas a tamear un animal, que un tamear un animal es la vida misma. Pero no, no tanto como criarlo. Digo lo que es. Tamear un animal es, pues, domesticar. Este que tenemos aquí no nació, sino que lo capturamos y lo hemos ido subiendo de nivel y demás, pues eso. Hasta que ha sido un pajarraco, bueno, pajaritrón. El nombre lo dice todo. ¿Cómo está Maritrón? Mira el peso, cómo lo lleva. 1600. Ya ves, casi nada. Joder, mira, ya lleva 100. Ya lleva unos cuantos más. Pues mira. ¿Cuántos cimientos hago más o menos? Que tengo aquí un montonazo de materiales. ¿Pero de qué? De piedra. Y tengo uno para cada esquina. También. ¡Hola, Nana! ¡Hola! Dice. Y dos paredes para las esquinas también. Perfecto. ¿Sabes lo que a mí me gusta hacer? Lo que a mí me gusta hacer es cubrir. Cuando pongo el cimiento de hierro, sí, pongo dos paredes para reforzar, pero ojo, la altura la subo. ¿Sabes lo que te digo? Sí, de hierro también. Pero es que mira cómo va. Esta es el águila que tiene más peso y mira cómo está. Pobrecica. Bueno, no, creo que me voy a llevar más, ¿eh? Más que yo creo que no lo está pasando bien esta águila. Me llevo... A ver si va a ser una... ¿Pero qué he hecho yo con el que había aquí? Ah, vale. Me llevo... Sí, el gato está tirando monedas. Sí, es que le gusta. A los gatos les encanta tirar monedas. Me llevo toda la gasolina que hay aquí. Que total, hay que... Aquí en el generador hay bastante. Todavía. ¿Hay paja ahí? Sí. Pues coge toda la que puedas porque es lo que menos tengo. Muy bien. Ay, bien, y lo tiro, guay. Esto ha estado muy bien, ¿eh? Porque si no te enteras, al cabo de nada desaparece y lo pierdes todo. Mario, ¿qué te iba a preguntar? ¿Paredes tienes hechas? Las de metal, digo. Sí, te dije que llevaba dos para cada esquina. Pero digo para subir hasta arriba. Tengo... Vamos a ver. Hala, yo mira cómo subo. Hago todas las paredes que pueda con los lingotes que tiene el águila. ¿Y cuántos tienes? No sé, ahora lo miro. Es que esto está también para ponerlo paredes en marcha. Venga, mira, 5 paredes, 6 paredes, 7... Depende de las alturas que queramos hacer. He hecho 8 paredes. 8 paredes no es suficiente. Ahora... Eso da para 2 alturas cada una. ¿Dos alturas? A ver, para empezar va bien. Para empezar. Bueno, sí, aquí tenemos lingotes. Ya. Pues voy haciéndolo y tal. Un día de estos me gustaría hacer mi lancha motora, que la tengo ahí la lancha, pero no la hemos estrenado. Pues dije, mira, un día esto la haremos en un streaming, la lancha, y la tengo ahí la lancha hace dos meses para. Pero escucha, papá. Hola FJ, dices que lo use, os dejo de fondo darle caña, muchas ¿papá? Gracias, dime. Y Saiyan Gando, hola, buenas tardes, hola, ¿qué tal, Saiyan? Nos vamos montados en las águilas y debajo los Rex liándola por ahí. Vale. Que... Lo único que... ¿Deberíamos entonces poner la base en la nieve? Yo creo que sí. Es que acabo de pensar... Ay, que no tengo agua. ¿Sabes lo que acabo de pensar? ¿Qué acabas de pensar? Para la zona que queremos ir ahí. Hay una cascada y no se puede subir a pie. Pues es que por eso te decía antes de cómo íbamos a ir allí. ¿Sabes otra forma que se puede ir? A ver, el mapa. Espérate, que está llorando el hombre. Si vamos por aquí sí se puede. Sí, pero es un palazo. Espera. Hay una espérate, voy a ver agua. Voy a ver agua, que es que está el tío ahí llorando y me da una rabia escucharlo. ¡Dame de beber! Es peor que un Tamagotchi, de verdad. Mira, ahí está mi lancha. La Boa Terminator XL. Es que, bueno, la historia es que yo tenía uno que se llamaba... Así se bebe agua, tirándose una púa. Tenía un barco que se llamaba Boa Terminator. Mirad, si la vamos liando, mira, y luego nos ponemos con la base más tarde. Que era un pedazo de bloque de hierro con 3 torretas cada vez que se encontraba un bicho. Hasta que se lo cargaba. Bueno, no tardaba mucho. Bueno, lo malo era que los barcos, que es esto de aquí, o las barcas, o como sea, las balsas, mejor dicho, tienen un límite de estructura menor que el de las lanchas. Pero es que las lanchas no es que digas tú, voy a hacerme una lancha ahora mismo y ya está. La hacerte una lancha es, bueno, no tienes que comer tu petit suisse gasolina para hacerte una lancha.
Porque requiere 50 ¿Qué? perlas negras. Y ahora tengo No, hambre. 60 o 80, no sé. Bueno, muchas perlas negras, sí, claro. Papá, ¿te Dime. parece si la vamos liando y luego más tarde hacemos lo de la base? Es que Pues como llevar a los quieras. Rex ahí a la nieve va a ser Pues tío, cuestión si es que es de... lo que me habías dicho tú de Sí, hacer. porque no había pensado en la pedazo de rampa que hay. Bueno, vamos a investigarlo y luego ya, ¿vale? Que si no, pues puede ser muy... Uf, Mira, mira, venga. mira, mira. Cómo se mueve, pobrecita. Venga, voy a coger ya mi águila. ¿Qué hago? 2.600 kilos Meteré... de No, cosa. claro, tengo que ir para allá. Que claro, si estuviesen aquí Bepoitina o Juanca en el streaming, dirían que tienen unas águilas ahí mamadísimas que te pueden llevar a lo mejor 20.000 kilos. Estoy exagerando, pero... En cada pluma, ojo, en cada pluma. Podrían hacerlo. Uy, una luz roja. Bueno, voy a hacer yo un poco de... unas pocas... Entonces, ¿hago paredes o no? Si no voy a hacer nada al final. Si quieres podemos poner entre el volcán y la otra montaña hay un valle. ¿Sabes cuál te digo? Sí. Si quieres la podemos poner ahí. A ver, como quieras, como quieras. Vale, y nos Nada. llevamos ahí al ejército de Por aquí Rex. tengo, por algún lado tengo... ¿Qué? Voy a preguntar. Por aquí, más Voy a para allá. preguntar si podemos cargarnos un giganoto si nos aparece. Creo que aquí lo he dejado. A ver. ¿Y techos? ¿Techos has hecho de hierro? No, qué va. Vale, ¿dónde está aquí? Ala, que sobre. Ah, que sobre ahí. Sí, el hierro, ya ve. Hace tiempo que no cojo hierro. Y claro, ahora es que no es que vayamos sobrados, pero. No hay que ser un rata con el hierro. Y menos con evento por dos, ¿eh? A ver. ¿Hay alguien jugando? Ni me he fijado. Sí. Estoy preguntando a ver si nos podemos cargar un Rex y nos... O sea, un Rex. Un Rex. Un Rex. Un giganoto si nos la lía. A ver. Diles que estamos en directo por si quieren. No sé. A ver, he hecho paredes. A ver cuántas paredes he hecho. He hecho. Aquí tengo. ¡Ay, qué! ¡Es que no! ¡Que no! ¡Que he hecho letreros! ¡Letreros! ¡Maldita sea! Es que se parecen, tío. ¿Qué te digo yo? Bueno, no pasa nada. Así tenemos letreros de metal. A ver, plano de metal. Aquí está. Ahí está. ¿Qué es lo que me falta ya? Pues lingotes, está claro. Y en esta dejaba algo haciendo. A ver. Aquí que tenemos. Aquí tenemos. Menos mal que no he hecho aquí. A ver, mi águila está arriba. Poh, la voy a bajar porque si no. Bueno, pues vamos allá. Pajaritrón, que te abro el portón. No es de los mejores nombres que he puesto, ¿eh? Pero bueno. A ver, espérame aquí, majo. Que te voy a poner aquí Ya una. son. Uy, sí, está un poquito cargado, ¿eh? Y encima le meto dos piedras extra. A ver. Le he puesto ahí unas paredes. Le voy a poner también aquí más paredes, que no sea por paredes. Mario, decías que tienes cuatro cimientos. Sí. Vale, pues. A ver cuántas paredes llevamos ya. 28 paredes, yo creo que sobra, ¿no? Con 28 paredes sobran, ¿no? Unas pocas. Vale. Sí, pero no sé, creo que no tendrías que hacer tantas. Vamos a ver. Es que me emociono. Un Rex, Yo, 2, cuando me pongo a 3, hacer 4, cositas de hierro, me emociono 4, mucho. 5, 6, 7, 8, 9, A 10, ver. 11, 12, 13. Estos son los techos. Cinco techos solo. No, un poquito solo. Que esta base que veis aquí está un poquito apretadita. Está un poquito apretadita porque no nos hemos podido expandir más. La zona está muy, muy pillada, muy pillada. Y claro. Aquí este es el trocito que teníamos libre para meter el pie, por así decirlo.
aquí en esta isla donde eso fue uno de los primeros sitios donde empezamos a jugar en 2018. Y bueno, nos hace No, no, gracia. en 2018. 2018, en noviembre de 2018 ya Es analicé que. el juego. Sí, por eso te Pero digo. tardamos un mes o dos en... Bueno, al Mira, principio sí estábamos llegamos, aquí, estábamos sí, aquí. estamos allí, Y pero luego tardamos Parsi nos la lió. un mes o dos en llegar hasta aquí. A ver, ala, más techos aquí. Los letreros que me he quedado yo muy a gusto. Pues, bueno, va, es igual. Vale. Ahora cómo se va el hierro. El hierro no, vea. Es que... Pff. Teníamos un montón, pero claro, es que teníamos una termita de hierro en la tribu. Que se echa de menos. A ver. Voy a hacer un par de trampillas. Un par de estas también. Unas cuantas escaleras, 8, no consume mucho, así que. Y yo creo que ya está. Estos son cimientos. ¿Con qué te peleas, Mario? Un triceratops que ha caído de una hostia. A ver, que me han ido mis cositas. Trampillas, las puertas de trampillas. Ay, ¿sabes lo que no he hecho? Lo que no he hecho ha sido. Vamos a ver. Tengo un dilema. Dime. Tina me ha dicho que Sí. puede que algún Rex caiga de los 16. Y Beppo me ha dicho. Uf. Beppo me ha dicho que podemos con cualquier. Con un giganoto de cualquier nivel. Uy. Entonces, no sé quién hacerle caso. Hombre, los dos saben lo que se dicen, pero claro. Claro, por eso digo, si uno me dice que puedo con un incluso con un giganoto de Hostia. 150, No tengo. que sería mala suerte de encontrarse un giganoto de 150. Ah, no lo tengo, no lo tengo. ¿Qué me dices? ¿Cómo no lo tengo? No tengo estudiado eso. Ah, sí. Nada, ya. Ah, no, que claro. Pensaba que lo tenía estudiado, pero no. Lo que tengo son los planos. Pues los meto aquí. Mejor aquí. Vale. Pues hago unas cuantas puertas. He hecho. Haré cuatro. Vale. Más hierro, más hierro. Oh, qué ruina, de verdad. Estoy hambriento. ¿Cómo se queja el tío? A este tío le encanta quejarse, ¿eh? Al protagonista de este juego, bueno, lo vive, lo vive. Lo vive intensamente lo de quejarse. A ver. Venga, yo creo que ya está. A ver. Me Otra estás más. diciendo que si les dejo el este por unos días, el megalosaurio. ¿Les digo que sí? Sí, ¿por qué no? Son buena gente. Sí, eso es cierto. A ver. Y ya está. Bueno, cimientos dices tú que tienes, ¿no? Los cimientos de lo que más se lleva. Va, tres. ¿Cuántos cimientos tenías tú, Mario? Ya te dije que cuatro. Cuatro, cuatro, ¿no? Pues me llevaré yo otros cuatro y ya está. Otra vez. ¡Ah, por hierro! Otro paseíto. Aquí a mi caja fuerte que parece que no se acaba el hierro, pero no es el palo que le hemos metido hoy. Bueno, uff, voy sobrecargado. Me llevo demasiada carne encima. Para una piraña le pega rufles. Bueno, estos son preparativos, ¿vale? Es un poquito aburrido los preparativos, pero vamos a empezar ya. Después de 20 minutos aquí haciendo puertas Este y... minuto, hala. A ver, hemos dicho un cimiento más. Una de estas. Otra de estas. Un cimiento más. Así me llevo cuatro. Y ya está.
Bueno, Mario, ¿hace falta algo más? Ya está, ya no fabrico más, que si no, ya estoy harto, ¿eh? Llevo cinco puertas, escaleras, cuatro cimientos, dos trampillas, 11 techos. Venga, vamos a llevar otro techo más. Otro techo más. Venga, que no se diga. Aquí. Aunque bueno, no estaba mal, pero bueno, es igual. Si luego cuando, lo que me sobre lo voy a utilizar para hacer la lancha. Mi amigo, esto que está aquí ya hecho. A ver si me puedo llevar alguna otra cosa que esté hecha. Cama, Mario, habría que llevar también. ¿Llevas cama Cierto, hecha? cierto, no. ¿Con qué se hacía Tengo la cama? Fibra, ¿no? fibra, paja de piel y creo que algo de madera. A ver si con esto me vale. A ver. Para hacer un par de camitas, que si no, no veas, mueres y no puedes regresar. A ver, la cama, que estoy celato yo. ¿Dónde está la cama? No la veo. A ver, cama. Que tiene esto un buscador muy bueno, pero. ¿Dónde está la cama, tío? Que no la veo. ¿Dónde está la cama, por favor? Aquí. Ah, es que claro, esto más que una cama parece aquí. A ver, ¿por qué solo puedo hacer una? Porque me falta paja. No pasa, aquí tengo. Necesito más. Vale. Bueno, de todas formas, me habías dicho que teníamos que llevar más, ¿no? ¿Eh, Mario? Mario. Sí. Bueno, pues este seguro que tiene. A ver. No, no lo va a ver. Si es que está metiendo el cabezón ahí. A ver. Esto, lo de los colorines que tenemos aquí, que son muy apañados, lo hizo mi hermano. Mi hermano, que ya no juega, pero su huella la dejó con los colores. Mira, justo al que La no dejó, la tiene. dejó. Dejó su huella a los animales. Que bueno, los pilló él, ¿vale? Y dejó su huella también en la casa. En la casa esta que la construí yo y Nika. También dejó su huella. Te puedes encontrar por ahí. Vale. Te puedes encontrar por ahí, pues, puertas rojas, armario de colorines. Que parece que esté jugando al parchís en lugar de este juego. Hola, dice Nika, ¿qué andáis haciendo, Nika? Me encanta que me hagas esa pregunta. Un saludazo, Nika. Gracias por pasarte por este streaming. Estamos jugando a Ark Survival Evolved, versión Nintendo Switch. Un juegazo, con muchas comillas y muchas cosas. A ver, llevo Mario, armarios y todo eso también. Bueno, vamos a irnos ya, que si no es que no Vale, empezamos a vale. jugar nunca. Ya tengo mi águila aquí preparada. Venga, vamos ya. Va. Vete a la base esa que está por el lado. ¿La que está por el lago, cuál? Vale, va. La que está justo enfrente. ¿Pero de qué lago? Del. Pero ahora me dices, ¿eh? A la tuya, ¿no? Sí. Ah, vale. Mira, esto es atrás. Si haces así. El truquillo del bugazo. Esto es un bug que, bueno, si actualizaran la versión Nintendo Switch, pues no podrías anular el daño por caída por tirarte. Dice: llevad hogueras si vais a hacer base en la nieve. Al final, Mario no quiere base en la nieve. Y bueno, mejor que hoguera chimenea. Vale, pues Yo quería hacer base en la nieve. De pon hecho, este streaming iba a ser para eso, sí. pero Mario ha visto al final que mejor no. Vamos a ver. Así que vamos a hacer caso. No tengo ahí dónde están los rexes. Sí, Ah, estoy es vale. ahí. Vale, como me has dicho lo del lago, me has dicho a mi base, ya directamente ya sé dónde es. Que Nika, si quieres unirte, mejor que mejor, porque así tendremos también a Nika. Pues sí, pues sí. Vamos a ver, voy a dejar aquí a todos los Rex. Tú coge la mitad. Voy sobrecargadísimo. Bueno, las águilas van a estar siguiéndonos, ¿no? Sí, Epa. pero a esta mejor sería que le vaciara un poquito en algún Rex. Venga, vamos allá. Bueno, Mario, parece que los trapis que estás haciendo con Beppo y Tina te han dicho que sí. Sí. No, no, cariño, no te preocupes, descansa. Que bueno, esta noche tenemos. Uy.
streaming de Resident Evil Revelation, ¿vale? Y ahí sí que Nika va a estar ahí dándole a los bichos. Nika, llama a mi madre que está llamando, porfa. Le he colgado. Mario, se ha movido la... A ver, eso hacia allá. Espérate, siempre me lío. Sí. ¿Ya? Sí, sí. No, sí, es que... No, es que tarda un poco en... Ya está. Bueno, espérate, que alejo al giganoto. Mira, papá, ¿ves ese raptor alfa? Sí. ¿Lo ves? Ya no lo ves. Pobrecillo. Míralo, mira. Ahí. Oh. ¿Dónde estás? Ahí. Mira, no ves todos los rexes. Yo también voy acosando a un pobre raptor alfa de aquí. Sí, pillo experiencia. No, si ya está muerto. Espérate, voy a dejar el gigante por ahí. Vale. Y vamos a ir montados en Titi por Rexon. ¿A qué Rex pillo? ¿Eso está ahí? Espera. Escoge Tilly por Rexona. Son exactamente iguales. Literalmente. ¿Te preguntaban algo, Mario? ¿El qué? ¿Dónde lo tienes? Pero no me he fijado a qué se refería. Bueno, voy a vestirme, que voy ahí en cueros. ¿Dónde vamos a hacer frío o calor? Calor. Calor. Vale. No tengo armadura para el fresquito. Así que me pondré... Bueno, no vamos a ir a una zona de frío, vamos a ver. Pues yo me voy en Tilly. No digo para... Y tú te vas en Rexona. Que vaya fresquito. Anda, que las armaduras que teníamos... Son gemelitos. Teníamos unas armaduras hace años cuando jugábamos, bueno, chetadísimas. Ahora tenemos... Nada, no tenemos nada. ¿Y qué me falta? Me falta... El cuerpo lo tengo... Vamos, te voy a contar cuántos Rex hay. A las botas. Las botas lo único que tengo un poquito decente, pero ya estas las tengo crujidas. Venga, me pongo esta. Que matar, si voy a ir encima de la burra. Una antorcha. Por cierto, papá, por si acaso no vamos a enfrentarnos a un giganoto, ¿vale? Por si acaso. Vamos a tratar de evitarlo, ¿vale? Sí, sí, sin problema. Oye. ¿Espadas no llevo? Una pregunta. Dime. ¿No llevo espadas? Es que uno de nosotros tiene que ir con las águilas. Aquí. Voy yo, no te preocupes. ¿Tú vas con las águilas y yo voy con los Rex? Sí, sí, sin problema. Vale. Espérate, que entonces los llevo yo todos. Ah, vale, que claro. La última vez estoy jugando sin la cantimplora porque estaba perdido por ahí. Ala, no se va a llevar la pistola porque no llevo balas. Pero es que no llevo ni balas de las normales. De rifle. Bueno, pues nada. Pues lo dejo para que lo lleve encima. ¡Qué desastre! Venga, vamos, Mario. Voy, espera, que van a venir a por el este. Ah, vale. Y nos vamos a ir ya. ¿Vale? Sí, además, sí. Como no se sabe nunca lo que va a pasar. Voy a hacer que Tilip y Rexona pongan un huevo, ¿vale? Es que tengo miedo porque me costaron lo mío de criarlos. Bueno, aquí vais a ver que antes se veía un poquito más claro el juego. Ahí en la zona en la que estábamos había menos animales. Aquí hay más animales, ya empieza a petardear la cosa, pero no se ve. Lo peor que se puede ver el juego, ¿eh? Va perdiendo resolución. Oye, no os alejéis tanto. Tenéis que criar. Esperaos. Pero ahora se van a poner a poner huevo. Sí, es solo para que ponga. Y no van a tardar nada, luego le dejo el huevo a uno encima. Venga, no te vayas, Rexona. Míralo. Parece que le estemos haciendo publicidad a marcas. ¡Eh! Marcas comerciales, pero es que es un Rex y. Ah, sí. Y quiso ponerle ese nombre. Epa, espérate. Venga, ven aquí. Bueno, Tilip no es una marca comercial, ¿vale? Ya. Si era por no decir cuál era de los dos. Ah, vale. Sí. Esto de aquí no es que tengamos un dinosaurio robot, un Robocop, parece un Robocop, sino que es un disfraz, ¿eh? Vaya, de hecho, si Dios, te pones aquí... Qué pesos que son, de verdad. Y le quitas el disfraz, ¿veis? Es un dino normal y corriente. Vamos a ponerle su disfraz porque lo goza. De hecho, ese es el Rex más flojito de ahí. ¿Lo sabías? No.
O sea, no me he parado a verlo. Ese es el que tameamos en el streaming aquel. Ah. El águila cayó a manos de la termita de hierro. Y eso de allí es una fiambrera con alas. No es una fiambrera. La, como podéis observar, tiene capacidad para llevar todo tipo de alimentos. Bueno, mira, mientras bajas, mientras haces eso, voy a enseñar la fiambrera con alas. Quedaos quieto, que solo quiero que pongáis un. ¿Cómo se sube por ahí? Por favor. Pues voy a subir volando. Espera, espera. ¿A dónde quieres subir? Pues que quiero enseñar algo porque es el streaming de estar esperando aquí. No te preocupes, sí. No, no se va. No va a tardar mucho en irnos. A ver. Leche, qué pesados que son. Yo me poso aquí. Solo quiero que pongan un huevo y no se quedan quietos. Vamos a ver. Me he metido dentro de la fiambrera, como podéis ver. Y ahora vuelo con ella, ¿veis? Y lleva mi águila, ¿eh? Esto es un 2x1. Me puedo llevar la fiambrera con alas a donde quiera. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha parado? Porque... Ah, porque el águila le pesa también. Bueno, no. Si una vez lo probamos y lo que le ponga, si se posa a alguien, le pesa. Esto es bastante... Esto se podría llamar tortura animal. Oye... A ver. Vale, parece que ya han llegado. Vale, pues voy a pasar a posarme yo aquí. Y a ver si soy capaz de bajarme la fiambrera sin liarla. Una fiambrera que tiene una cama aquí encima, ¿eh? A ver si no la lío. ¡Oh! Vale, mi águila se ha bajado, como buen águila. Bueno, es un argentavis, un argentavis. Menos mal que no hay águilas así en la realidad, ¿eh? Molaría montarlas, pero yo creo que no se dejarían. ¿A cuál cojo yo? No decías que ibas a ir tú con las águilas. Ah, sí, sí, ¿dónde está la otra? Mira, pues, ¿sabes qué? Ya, ya está. Si os morís, os habéis muerto. Al maritrón, ¿no? Sí. Este, como podéis ver, al maritrón lleva gafas. Porque no veía bien. Y tuvimos. Y bueno, le llevamos a un oculista que hay en la isla. Un oculista muy, muy famoso. Bueno, le hizo le hizo las típicas pruebas de visión y al final pues vimos que tenía pues estaba bueno 20 dioptrías en un ojo y en el otro 40. Dios. Pues por eso, como podéis ver, un cristal es más grueso que el otro. ¿Veis? Así que ahí esa es la historia tras las gafas. Mario ha dicho que es un disfraz, pero no, no la creáis, que está troleando, está troleando. Bueno, Mario, venga. Claro, lo que pasa es que tú vas a ir en los rexes, vas a hacerlo bonito. Bueno, yo voy a ir contigo, ¿eh? Por ya, eso ya. Te digo que si querías que fuese yo... Nos vamos cambiando. Venga, vamos ya, vamos ya, vamos ya, que hay que empezar esto ya. Voy. 34 minutos de preparaciones. Bueno, no te preocupes porque ya estamos. ¿Llevas a Armaritron? Sí, está si siguiendo. Si quieres, cárgalo un poco más. O si quieres suelta un poco de piedra o algo, porque es que hay... No viene, no está chepado ya, porque sí, diría... Sí, por eso te lo digo. Que... Claro, es que cómo voy a cargarlo más, si está ya el pobre que no vuela. Bien, bien. ¿Dónde bien. Lo dejo, el peso? En uno de los rex que hay, pero los mutados no tienen que resonar. Lo dejo en este que dices tú que quiere quedar quieto. Vale, ahora no quiere posarse. Vamos a ver. Ah, porque hay agua. ¿Por qué vale. No crían? A ver... Mario, vámonos ya, tío. Que vale, no le va a pasar nada. Vale, vale. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada, tío. Mira, ahí tenemos a Mordo, es Dios. Un pteranodón que era mío y se quedó aquí. Por alguna bueno, razón. Se llama Mordo, es Dios porque nos lo dio Mordo. Ya, pero el nombre se lo puse yo. Sí, lo sé. Se llamaba al principio... Tres. No sé por qué tiene tanta piedra este bicho. ¿No recuerdas que estuve desmantelando aquello? Ya, ya, pero que mucha. Ya, ya. Sí, sé que es mucha, créeme.
por eso esa águila que puede llevar 2000 kilos va chepada. Ya, si lo malo es que no vuelan. Lo sé, lo sé. Bueno, ahora estáis viendo un streaming de cómo vaciar un águila. La madera es que ya estamos preparados y ya vamos a salir. ¿Sabes lo que les he pedido? ¿Qué? Un huevo de giganoto. Mola. ¿Sabes los contras que tiene un huevo de giganoto, no? Pues que tendrás que dejarte la vida para cuidarlo. A menos que estemos en por dos. Entonces te dejan la mitad de la vida solo. A menos que tengamos un huevo de comederos. Bueno. Si la cosa está en que no sé yo si quiero tener otro giganoto, ¿eh? Yo sí, porque este pues giganoto... Pues yo no, porque temo... Este giganoto, ¿sabes cuál es el problema que tiene, no? No. Tiene 4000 en la barra de hambre. Yeah. Tiene menos que cualquiera de los animales que tenemos. ¿Ya estás en marcha? Sí, mira, esto... Anda, que me esperas. Pero sí, todavía no he cogido al resto de Rexes. A estoy bien montado en pilas. Venga, vamos allá. ¿Pongo una... No. Si no, es que a ver... No, porque si ven un giganoto... Se van a ir por ahí... Lo peor de este juego, lo peor de este juego es, se juega, o sea, yo aquí lo disfruta, hacer las cosas, te mola hacerlas, pero luego de repente te crea una necesidad de estar conectando cada X días para no perder cosas. Sí. Y llega un momento en el que dices tú, a ver, si es que no puedo, aquí no con puedo. Toda la pandilla. Y claro, todos estos bichos son bocas que comen. Y si no comen, pues se mueren de hambre. Estos Rex, extrañamente, no comen muchísimo, ¿eh? Bueno, ahí va Mario con todo su... Tiene un poco de Rex, ¿eh? Yo la primera vez... Uy, no sé si se ha parado esto. Espera un momento. Es que creo que se ha parado. A ver. Sí, se ha parado. Joder, es que no me dejan ni andar. Se ha parado. Vamos a tener que parar el streaming un momento. Espérate un momento, Mario. Que la ha capturado. Estás parada al lado de un raptor. ¿Y qué hago yo? Si es que... Vamos a ver si esto... Alzar el vuelo, al menos. La capturadora ha dicho... ¡Pues no quiero funcionar! Y no sé... Cuando ha visto los Rexes se ha emocionado mucho. Solo se nos ve a nosotros. Movernos. Que no está mal, vaya. Pero no podemos hacer un streaming... Después de estar 30 y pico minutos que con una imagen en... Espérame un momento, Mario. Ay, vale. Que hay que... A ver, vamos a ver si esto se puede arreglar en directo. No lo sé. Lo mismo si se puede sin parar el streaming, que sería un follón. A ver, un momento, ahora va así. Se deja de ver. Bueno, lo bueno es que la imagen... Tenemos una imagen ahí, al menos. Tenemos una imagen, vamos a ver si esto empieza, si resucita en directo. Uy, me están dando, creo, porque están vibrando esto. Sí, el raptor. Ay, Dios. Pues Mario. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Hostia, eso es un Quetzal. A ver, Mario. Creo que son Beppo y Tina que han venido a ayudarte. Ah, vale. Es que me está golpeando algo. No te lo digo, es que... ¿Y el qué tal? Sí. A ver, ¿dónde está mi águila? ¿No lo ves? Detrás de ti. Es que esa no me seguía. Bueno, pues nada, no se ve nada. Míralo. Así que vamos a tener que parar el streaming. A ver si puedo... Ay, de verdad. Cuando estás haciendo de Ark es imposible que no pase nada. Y hoy lo que haya pasado es que se ha dejado de funcionar. La capturadora... Tendrá que ver. Tendrá culpa Ark. Vamos a echársela, va. A ver si puedo yo hacer algo aquí. Es que me extraña esto tanto. A ver. Voy a seleccionar otra cosa. A ver si así consigo. Por fin, mira, lo he podido arreglar en directo. Eso está bien, ¿eh? Porque normalmente no deja. Bueno, lo hemos podido arreglar. A ver. Menos mal. Me alegro un montón. Porque tener que reiniciar el streaming es un rollo. A ver, así además he aprendido para otra vez hacerlo. No tengo ni idea dónde estás, a ver. Derecha. Te preocupes que se me ve. Vale, sí se le ve. Ha sido cuando se han empezado a ver los dinos. Ya, es que no hay poco. El juego ahí, no sé, pero es que la capturadora no va así. O sea, no se puede colgar la capturadora. Tienes telescopio, ¿no? Sí. Si vemos un giganoto, dime el nivel. Vale. Aquí, por aquí es.
Claro, el juego hoy se va a ver un poquito. Si se ve más normalmente, hoy se va a ver peor porque con tanto. Venga, Mario. Es que ya están ahí acabando con todo. No me gustaría ser quien me enfrentara a ellos. Hay que decir que estos dinos no los crió Mario, No, bueno, yo cría dos de los que hay. sino que fueron frutos. Mira, van Son tirando árboles, frutos. Tilip y y el que tiene nombre de marca. Dime si se me pierde alguno, porfa. Es Pues voy a que. echar un vistazo, porque hay un rezagado. Ya. Y a ver, es que no están en agresivo, entonces si les pega. Mira, Están en neutral, están en neutral. hay unos cuantos por Hay ahí dos. perdidos. No sé si alguno más. No, porque aquí, fíjate, le he pegado toda la pandilla. Vale. Bueno, hoy estaba mirando la página web de Ark, Survive the Ark. Bueno, lo único que ponía de Nintendo Switch era Espera, que. ¿ves a que tiene nombre de marca comercial? No, no había ninguno, de hecho. Pues no, no estará aquí, supongo. Es que esa es la hermana de este. Ah, mira, ya lo veo, ya lo veo. Estupendo. Bueno, pues el caso es que entré en la página, lo único que ponía era eso, que el evento está activo para todas las plataformas. Te he Venga, ahora perdido, ¿eh? No sé aquí dónde estás. sigue hacia adelante, hacia el obelisco verde. Mira, ahí, derecha, derecha. Mira, ¿ves? Abajo, abajo, abajo. Ah, mira, ahí. Mira, por aquí sí que se mueve el mío. Tío, es que míralos girar encima. Uy, mira, a la derecha hay un rezagado. Sí, pues. Dos. ¡Espéranos! A ver, si yo esperarlos, los estoy esperando. Puede que esté sobrecargado y por eso va más lento, no sé. Hola. ¡Hola, qué tal! ¡Arcano, nuestro amigo Juanjo! Se llama así en honor a este juego, de hecho. Pues lo que decía, hoy había entrado en la página web, la única referencia Mira, a Nintendo Switch. espérate, espérate. Era que el juego está que en evento hasta el. Creo que hasta el ¿Ves ese 4. bronto? Mira hacia adelante, ¿ves ese bronto? Ya Sí. no lo vas a ver más. Ay, que. Ay, la energía. Yo voy ahí hablando y no me fijo la No te energía. preocupes, si no te tienes que preocupar porque se te acabe la energía. Dime qué te puede pasar aquí, ahora mismo. No, pues por eso que me he caído. No que me he caído, que he tenido que aterrizar. Y bueno, el caso es que no había nada, pero bueno, hemos estado echando un vistazo. Mira, voy a leerlo un poquito aquí. No lo Ya. vamos a hacer boss porque no tenemos los artefactos. Vamos a plantar una casa en un sitio. Bueno, una casa, no, un casoplón. Y ya de paso vamos a ir matando todo lo que veamos, excepto un titanosaurio. Hace poco ya aplicaron, bueno, comentaron mejoras en el Bronto, ¿no? En Tengo envidia. el ¿cómo se llamaba? Qué bronto. En el Bronto, en el Estegosaurio. Estegosaurio, Que ahora empala como el Kentrosaurio. no sé si han aplicado ya la actualización, pero tiene ataque para empalar con la cola. No, qué ataque no, es su ataque básico. No, pero que antes no empalaba Ya, pero eso es lo que a digo. lo de eso. Y ahora, bueno, pues te metes aquí y bueno, hay pues toda una serie de actualizaciones, de novedades que va a llegar al juego. Desde tiempo, mejores tiempos para tamear, para la araña, el murciélago, bueno, el escorpión, la topleura, la mantis. Que aquí no hay mantis, ¿no? En este. Ojalá. Y luego, pues mejoras de los animales en sí. Mira, por ejemplo, el giganoto han reducido el tiempo de maduración aproximadamente un 15%. 10 días. Tarda en crecer 10 días más o menos. Con lo nuevo, ¿eh? Y bueno, y han mejorado la vida del Diplodocus, al Cilacoleo le han añadido un ataque básico. Hostia, ahora Y un puede montón de causar cosas. Un desangrado. montón de cosas. ¿Dónde estás? Que yo me he puesto ahí a Mira leer. hacia adelante. Claro, van Abajo, mejorando. abajo, mira hacia abajo, pero no te fijas en eso. Mario, espera, tengo que mirar Sí, te el lo digo streaming, tío. porque. Sí. Van mejorando las versiones base. O sea, las versiones de PC, Xbox One, Play 4. Bueno, no lo has dicho mal cuando has dicho que eran las bases. Sí. Lo Hombre. único, eso sí, quizá. Bueno, es que Se claro, habrá perdido miedo me alguno. da.
miedo me da cuando digan de lanzar las de... No, las de Play 5 y... Ah. Y equipo Series Uy, X. Uy, un espino, mira el nivel para evitarlo, ¿no? Aunque hay que decir... Es que los espinos me dan penita. Mira el nivel, mira el nivel. Voy, voy, voy. Hay que decir una cosa, y es que eso es así. Para el mantenimiento que están haciendo con este juego... Leña, sí, sí le he dado, pero no... Para el mantenimiento que están haciendo con este juego... Tío, un raptor. Bueno, menos mal. Ahora, bueno, mira. A ver, si ahora que estoy bajado ya va a ser más fácil. Que es que no veas, eh. Nivel 15. Bueno, lo siento mucho, espino. Me encantan los espinos, pero... Tienen que ser fuertes para que tengan su respeto. Oye, que has mandado hasta el águila a atacar, tío. Ya, bueno, no me preocupes. Dime cuál es. O sea, dime qué pasa con eso, tío. No le va a pasar nada. Pero aseguro. Pobre. Venga, vamos, Mario. Qué agobio llevar tanto Rex junto, eh. Mm. Por un lado agobio y por otro lado una sensación de seguridad incomparable. Imagínate tener todo esto pero con giganotosaurio de nivel 3. Mira, hay un raptor alfa ahí. ¿Dónde? Ahí abajo. Bueno, ¿qué hay? ¿O que había un raptor alfa? Ahí. Venga, vamos a... Había. A ver si subo de nivel, que hace siglos que no... Estoy muy cerca del agua, pero bueno. Yo que a ti no me habría metido ahí. A ver si pillo algo. Creo que no he pillado, ¿no? ¿Pues ya están muertos, sí o no? Claro. No, es que como se ha escuchado que seguían pegando. Sí, porque habían dinosaurios. ¡Hola, Luz! ¿Cómo estamos, Luz? Aquí estamos hoy jugando a Ark. Ark no es un juego que cuando hagamos haya mucha gente jugando, pero... Mucha gente... Perdón, mucha gente, ¿eh? Mucha gente jugando, no, perdón. Quería decir mucha gente viéndonos, ¿vale? Yo también había entendido bien, ¿no? No, había dicho jugando, pero no pasa nada. Pero es que también hay poquitos que nos dicen, oye, ¿cuándo vais a subir de Ark a YouTube? Y claro, nos gusta que la gente, pues, vaya, hacer que... Mira a ver si se me ha perdido alguno por el camino, por favor. Voy. Nos gusta que todo el mundo sea feliz, vaya, en este canal. A ver si hay alguno rezagado. No veo nada, Mario, se guay, vería. Bueno, vale, ahora ya... Hostia. Yo, mírame. No, si estoy viendo aquí... No, si es que estoy yo en medio de todo. Espérate. Vete un poco lejos con tu águila para que no me haga caso a mí. Voy. Espérate, sí, a ver, la mía, ¿dónde está? Para que se arete. Sí, voy. Para que me dejen vivir. Espacio personal, esto no son unas buenas medidas contra el virus. No, eso... Con tanto virus. O sea, distancia. Con tanto rey. Se ha ido contigo, creo, ¿eh? O no sé, porque aquí no lo tengo. No. A lo mejor se queda sin energía. No, pero si es... No, fíjate. Cuando te va siguiendo, no... Dale a seguir uno. Le está pegando algo, ¿eh? Sí, ya lo mataron. Dale a seguir uno. Y ahora le voy a... No le he dado. Un poco más para... Ah, sí. Vale, ahora déjate un poco para que cuando le vaya... Creo que ahora no te va a hacer caso, ¿eh? No, porque antes también te estaba siguiendo a ti y me hizo caso. No, pero me está siguiendo a mí, no al águila. Ahora está siguiendo al águila. Me seguís todos. Sí. Me seguís todos. Me siguen todos. Bueno. Yo creo que no. Aquí estaba la cueva que buscábamos el otro día. Ah. Creo. La fallida. Es eso, ¿no? Ah, pues. No. ¿O sí es? Ni idea, no. Creo que... No. ¿Dónde ahí, dices? No. Vale. Que por buscarla... Cringe, callo. Pues eso, yo no creo que se quiten la versión Nintendo Switch. A ver, lo cierto es que cada vez que se añaden nuevos sistemas... Nuestros gatos sí son una manada, sí. Lo podemos decir y con orgullo. Cuando cada vez, sí, claro, cada vez que añaden un nuevo sistema, pues bueno, son nuevos servidores que tienen que ampliar, que tienen que tener, y claro, pues claro, pero no creo que toquen esta versión.
No creo, vaya. Me da miedo aún enfrentarme a Ciganoto, incluso con todo esto, que sabemos que con esto tiramos un Voy a leer lo de Luz, que tú lo has leído, pero quiero leer también. Dice, ya había habido Mario Kart divertidísimo, tus gatos una monada, visto, visto. Iba a atropellarlo, que... ya lo sé. Dice, tendrías que llevarlo más a los streams. Sí, el problema, normalmente cuando hacemos un streaming, lo que hacemos es cerrar la puerta. Cerrar la lían. La lían, bueno. Dale lo que hizo con el jarrón que te hice. Sí, bueno, Mogu concretamente le encanta romper cosas. Bueno, no le encanta romper cosas. Le encanta tirarlas. Le encanta romper cosas que ha hecho Mario, ¿vale? Entonces. Que por cierto, estuve mirando cómo se utiliza mejor el set de alfarería y está en el altillo, sí. Cuando me lo baje, lo puedo hacer. Muy bien. Pues lo que decía, le gusta romper cosas, y claro. Papá. Mira, elévate un poco en el cielo, que están preguntando dónde vamos a construir. Bueno, es que con la luz no se ve mucho. Pues cerca del volcán, ¿no? Espera, mira, a ver, mira un poco hacia abajo, entre las dos montañas, entre el volcán y la otra montaña. Zona de generación de giganotos, por eso vamos con todo el ejército. Uf, pero ¿estás seguro de que construir ahí? Sí. ¿A hierro le hacían algo? Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Qué? Sí. ¿Giganoto? Sí, sí. ¿El hierro no? ¿No? No le afecta el hierro. Los únicos que pueden dañar el hierro creo que son... El titano. El titanosaurio, la ballena alfa. La normal no, la alfa. La arzropluera. Si empieza a caer. Tal te digo, ¿no? Sí. Mira a ver si se ha quedado uno por ahí atrás, Jorge. Voy. Es que... Lo malo de esto es que... Es un poco controlarlos a todos, un poco raro controlarlos a todos. 1, 2, 3, 4, 5. No veo nada. 2, 3, 4, 5, 6. Sí, no, si lo peor es que no está bien hecho, porque molaría tener un radar o algo así. O... A ver, puedes utilizar. A ver, en parte se entiende que no sea tan detallado. Puedes utilizar el localizador y te dicen qué dirección está. Cuando funciona bien, que hay veces que te dice, está para allá. Y tú estás viendo que está detrás. Molaría, yo que sé, tener algo, no sé si con low tech puedes hacerlo, vaya, pero un mapa y un radar con todos. O buscar uno en concreto. Creo que se ha perdido uno. Y luego lo buscamos, Mario. Sí, sí. Ah, no se ha perdido ninguno, vale. Los tengo atrás. Vale. Pues venga, vamos allá. Bueno, aunque se haya perdido, está en el neutral. Si algo tiene el valor de pegarle, ya tendrá cara. Ya van tirando palmeras y de todo. Bueno, y lo que decía antes de los gatos, que además... una banqueta que había comprado para los streaming, que era lo que utilizaba Nick al principio, ya hace poco la dejé fuera un poquito y ya la han rajado. Es que no puede ser. No puede ser. ¡No puede ser! Y que la lían, se ponen aquí delante. El micrófono lo tengo lleno de pelos. Porque el otro día. Ahora vamos a atravesar selva. ¿Por lo peludificaron? Bueno, Mario, echa otra vez eso para acá, por favor. Que se ha movido. Con ya. Que lo mueva ya se verá bien. Si es que como. Mira, ¿ves? Ya sí. Guay, guay. Venga, papá. Vale. Vamos ahí. A ver, aquí hay... Ah, un... Sí, sí, no, es que... Aquí hay un Rex, vamos a pasar... Bueno, espérate, vamos a liarla por aquí, pues ya... ¿Por qué van tan lentos esos dos? ¿Esos tres? Porque estaban en el agua. Bueno, voy a hacer como el pastor que va mirando detrás. ¡Para mira. Que no se queden las cabras! Mira, ¡rezagar! Bueno, cabras. Las cabras, las cabritas, son como cabritas. Son adorables, sobre todo. Y les encanta hacer cabriolas a los reyes. Claro. No me dejan nada, que yo quería darle de comer al águila, tío. Sí, ha pillado algo, ¿no ves que tiene el bonus por haberse comido un cuerpo? Ha pillado algo, sí. Vamos a ver, si vienen todos detrás mía. Voy a cambiar de águila ahora. Voy a coger la. No, que me está siguiendo esa. Venga, vamos. Vamos a ver, espérate, que se me ha quedado uno por ahí atrás. Bueno, uno no, unos.
Dice, sí, lo entiendo, pero es que me encantaron tus gatos. Sí, no te preocupes, Luz. Que como he dicho antes, aquí estamos para satisfacer a la gente que nos ve. Así que los gatos entrarán más en escena. Nos metemos en la selva ya. Vale, venga, vamos. Alosaurios a mí. Venga, 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 cargaoslos. Son bronto, no te preocupes. No, no, que me hayan dado un bocado. Bueno, no sé qué le estás pegando, la verdad. Era un bronto. Por cierto, en el mismo momento en el que aparezca un giganoto, tuvo que te volar lejos. Sí, sí, sí. Que los reyes tienen 30.000, 35.000, 2 de vida. Pero las águilas. Suponiendo que salga un giganoto. No, a ver, es bastante probable. Bastante probable, no seguro, ¿eh? Vamos a ver. Uy, llenas, llenas, espérate. Toma. No se atreven a pegarme las llenas, ¿eh? Mira, aquí es donde está la vaya liada de bichos. Yo he subido de nivel. Yo no. ¿Qué mejor subir? Venga, sube, tío, que con este follón de. Ya he subido. Digo, no, que subas hacia arriba, digo. Vale. Bueno, es que... para ver si consiguen subir todos, que quiero quedarme aquí para ver si los veo subir. Los veo. Los pobres como diciendo, no te chupí, no te chupí. Mira, 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 este es el valle que te decía. Vale, vale. ¿Estás seguro de querer construir ahí, Mario? Te lo pregunto muy en serio. Papá, ¿estás viendo todo lo que tenemos? Pero es que vas a dejar aquí a los rexes. No estoy seguro. Pues por eso te digo. He dicho no estoy seguro, no he dicho que no, ¿eh? Ya. Pero lo que te provoca la inseguridad. Lo que me provoca la inseguridad es no tenerlos en la base principal. Mira, los tienes ahí. No, otra cosa. Vamos a ver. Has estado tiempo allí sin que viniera nada. Se han quedado ahí los pobres. No, no lo decía por eso, lo decía porque me gustan tenerlos. Sí, 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 es que les iba a parar todos, pero esos también se lo han tomado. ¿Los llamo? Espera, es que no quiero que los otros se giren. Ya los he llamado, vale. ¿Pero vienen? Sí, vamos a ver, por aquí viene uno. Por ahí vienen dos que están intentando esquivar esa piedra. Tres... Pero si es que hay no sé cuánto de abajo. Es que están empotrados en una piedra. Tú sube con el que te esté siguiendo. Que aquí tengo a tres siguiéndome, que estos se habían perdido antes. Y no hay más. Ahora hacemos recuento de red. Dice Nika, y me ponen un anuncio de Play nada más volver, ¿has visto? Eso está bien porque los anuncios no tan fácil, Nika. Es que... creo que tengo YouTube y Twitch bugueados porque nunca me salen anuncios de nada. A ver, es un buen bug. ¿Ah? Es un buen bug. ¿Pero dónde? ¿En el móvil dices? Sí. Ah, me nunca me salen anuncios ni de YouTube ni de Twitch. El volcán. Porque aquí. Los anuncios son, por ejemplo, en YouTube la barra está amarilla, ¿no? Sí. Esta zona la veo chunga, ¿eh? Un día esto va a bajar una riera. ¿Y qué es lo que y va se a bajar lleva toda la barca? Que pueda, ¿no? Ah, es que aquí. Nika se acordará. Este claro me acuerdo, si este me valle este valle es el valle de la muerte. Lo sé, por eso quiero plantar la casa aquí. Por eso. A ver, si es de hierro no pasa nada, pero... Es que hay hierro. Ya. ¿Es un novio reactor? No, no lo he visto bien, sí que lo he visto bien. ¡Epa! No. Mira, Franny dice, acabo de darme arenas Nintendo Switch, un Yutiranus y un Plesiosaurio. Muy bien. Mola. Muy bien, muy bien. ¿Quieren consejos? Pregúnteme. Se llama la Fauce, si llevamos nosotros también jugando a esto. Franny, o más. Llevamos jugando tela. Hicimos un parón de un año, perdimos todo, porque ahora lo que estás viendo no es nada con lo que teníamos, lo perdimos bueno, todo. Bueno, los Rexy, ¿vale? Sí, pero... son más fuertes de lo que podemos. Con los animales, sí. Las bases, los objetos sí que teníamos, cierto, ahora los objetos... me da vergüenza poner esto y ver las armaduras que tenemos, porquería sí. De armadura. Pero bueno, a ver si encontramos más. Pues, ¿dónde quieres ponerla, Mario? Pues aquí en el centro. ¿Aquí todo. En el centro? Sí, sí, sí. Ay, qué miedo. Ahora dale a silbar a parar todos. Y ahora le das a silbar a seguir uno al águila. ¿Vale? Te tienes que subir en el águila para que te hagan caso. Ya se lo sé, Mario. Guay. Aquí, ay, qué miedo. Que conste que no voy a buscar bronca. Llevabas la cama hecha, ¿no? Llevo tres camas. No voy a buscar bronca con un giganoto. ¿No se puede poner más cerca del volcán?
No. O sea, es que quiero que esté aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues venga, Además, en vamos las allá. laderas de las montañas se generan más. Dice Franny, dice, yo empecé en marzo y tengo un castillo, ya ves, si es que, a ver, el problema está en que ojalá pusieran los otros... Pa, oye, ¿puedo ir poniendo la cama? Es que me está pegando un dientes de sable. Bueno, ya da igual que me pegue. Los otros Venga, tipos de estructuras para ayúdame. construir. No, Entonces se pueden hacer necesito a cosas... pasivo. Hoy han muerto. Joder. La papá, ¿les A puede ver. silbar neutral, por favor? Por supuesto. Bueno, que ya no sirve porque ya no puedo reaparecer ahí. Bueno, voy a poner Mira, ahora sí lo han matado. Pon un un cimiento. cimiento y la Espera, cama. ¿me dejas elegir el Sí, sitio, sí, sí, porfa? sí. Sí, supongo que eras aquí, ¿no? Un poco más para Lo bueno adelante. es que aquí no ocultamos el... Bueno, aquí hay... Esto es hierro, ¿no? No. ¿Esto no Eso es es madera hierro? Ah, normal. vale. Creo que es del entorno, de hecho. Sí, pues... Busca la zona más plana que puedas. Vale. A ver, que no haya nada. Y me defienda Sí, porque si somos no... padre e hijo. Sí. Desde el día en el que nació... Somos padre e hijo. Venga, vamos allá. A ver, voy a pillar. Y bueno, por ahí está Nika. Nika, Por que es la favor, no madre. tardes mucho que quiero aparecer. Que no, voy ya. Solo tengo los cuatro cimientos aquí, tú tienes el resto. Papá, está en un armaritrón. Uf, espérate que viene ese pesado. Me lo puedo cargar con la espada, pero. Mejor si deja ciego a este. Nada, mátalo. Ah, no está neutral este. Vale. A ver. Nada, no pasa nada. Así estoy, a ver. Ya podían hacer caso tus rexes, oye. Qué pesado. Teníamos que haber traído un saco de dormir. A ver, ahora le está pegando. Otro reloj. Bueno, se va a hacer de noche y no vamos a ver un pimiento. Así que, Bueno, joder, llevamos no, ¿cuántos hay? gasolina. ¿Cuántos hay? Llevamos gasolina y de todo. Sí, lo sé, pero... Qué pesados los dilofosaurios. ¿Ya está? Yo creo que sí. Vale. Ya tengo los cimientos. Voy a coger también el... Teníamos que haber traído una antorcha esa de pie para ponerla de momento. Para no forzar el sitio donde... Bueno... Tú por ahora solo pones cimiento con la cama, por favor. Hay... ¿Esto qué es? Explosivos, digo. Vale, pues venga, va. ¿Cuántos reinos hemos llevado? Creo que 15 o 16, no lo he contado. ¿Aquí, Mario? ¿Ese es el de metal? Sí. Pero hombre, el de metal no puede ser el de referencia. Vale. ¿No? No sé, Los ¿no? de metal son para las esquinas. Sí, no, Aunque sí, tener ya. una cama en una esquina da Para igual. construir Solo ahí. para que reaparezca, por favor. Voy. A ver si tengo cimientos en el mío. Sí, me he traído 20, así que... ¿Este es el mío? No, este no es el mío, ya decía yo. ¿Ahora qué hay? ¿Ahora qué hay? A ver. Algo que haya osado atacar a los Rex. Sí, lo malo es que me atacan a mí. Me Uy, pasa como a ti. están tardando en matarlo. Por favor, pon Voy, la voy, cama. voy, voy, voy para allá a ver qué están matando. Por No. favor. Mario, voy, Mario, voy, Mario, voy. A ver, un sitio que sea plano y no haya piedra. Aquí. No es tampoco tan plano, ¿eh? Sí, pero por ahí delante y por ahí atrás. ¿Aquí mejor? Sí. Vale. Pues venga, queda inaugurada la nueva base de Nexene, más o menos Uf, cerca de... ¿me dejas que... Más o Porfa. menos cerca del volcán, más o menos. Que te estás muriendo de hambre. Ah, sí. Dice, Mario, te llamas como yo. ¿Has visto? ¿Has visto? Casualidades de la vida. Casualidades, casualidades. Vamos a ver. Ahí vas a quitar la generación de flores Ah, el rastro de campestres. flores, por suerte, no se quita. Vamos a ver. ¿Dónde llevas la cama? ¿En armaritrón o en el armario? Yo en el mío, que no sé dónde está, por eso he ido para allá. ¿Por qué no vas encima del águila? Que te dará seguridad. Oye, hay un águila parada en el cielo. No, pero... No, 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 solo lo estoy diciendo. Vamos a ver. ¿De quién es, no? Joder, qué... En fin. No se sabe por qué ha Papá, ido los para tienes en allá. pasivo, huir. Siempre. No. Ah, ¿no? No. Los tengo en pasivo.
No recuerdas que hiciste los localizadores para poder quitarles el pasivo. No, pero no se lo quité. Porque luego pasa cualquier cosa y te la lían. Uf, no te preocupes, que los Truden no es a lo que más miedo le tenemos con esto. El sable ha ido a pegarle a los Rex. No apreciaba mucho su vida, se me. Ahí abajo. Ah, no. Es que había otras ahí. El cimiento está. Ya, lo veo. Dice, ojalá que sirvan. A mí me mataron un giga. Ay, este juego y la muerte inesperada. Es lo peor que tiene. Uf. Pues no, vaya, porquería. Vamos a ver. ¿Lo pones y ya? Luego hacia ahí. Esta es la esquina, papá. Yo es que antes de haber puesto el de hierro, habría intentado poner de paja para ver hasta dónde podíamos construir. Pero voy a renombrar la cama. Ponle volcán. Es que esto no es el volcán, voy a llamarle. ¿Cómo se llama? Las fauces. Ah, que vale. Chis. Vale. Bueno, pues venga, vamos allá. Mira, Mario ha aparecido aquí, como el que no quiere la cosa. Voy a probar, a ver, hasta en la. Voy a coger. A ver. Lo primero. Mario. Los cimientos de piedra son para. Gracias por seguirnos. No te preocupes. Gracias por seguirnos, Mario. Hemos llevado de sobra para poder hacer. Sí, pero ¿sabes? Techos. ¿Sabes lo que quiero hacer? Techos y columnas. No me refiero a eso. Hay un. Lo que quiero hacer primero es probar con cimientos de paja, a ver hacia dónde es mejor expandirse. No sé, pero papá, paja es de lo que menos tengo. No te preocupes, que me acerco yo. Si se construyen rápido, Mario. A ver. ¿Yo qué hago de mientras? Pues nada, me refiero. Si esto es rápido, Mario. Vale, voy a ir. Mira, de hecho, ya, a ver, ya tengo 10. Ya, pero es que, papá, es un mal gasto. Bueno, Mario, no te preocupes, que luego los desmontas y te dan un poquito. Tenemos. ¡No te preocupes, leñe, Mario! Vamos a ver. Es que fíjate toda la piedra que hay. Vale, Mario, no te preocupes, tú no te preocupes. Suspiritos, a ver. Si es para más o menos ver hasta dónde podemos ir, bien. Porque mira, aquí ya, cagada. Bueno, llevamos material. Uy, sí, espérate, ya. Que me he ido de fiesta y me he perdido. Por eso te he dicho que llevamos. Mira, ahí ya también cagada. Por eso te he dicho, llevamos materiales de sobra como para sustituirlo por techos con columnas. Sí, sí, lo sé. Aquí no, pues está muy alto. Es que no hay otro sitio más plano. Ya, si no te digo nada, cariño. A ver. Ahí se puede, ahí también. Pero ahí está el pedrolo ese, que no sé si. Se puede construir la base de arriba, no hacer algo, entonces no se puede meter a los reyes. Sí se podía en el pedrolo ese, ¿no lo has visto? No. Sí, fíjate. Mira. No, papá. Pero digo, ahora estoy poniéndolo fuera. Ya, pero digo siguiendo la estructura. Me he quedado sin ya. Bueno, pues ahora pongo. Bueno, no sé, es que no sé, no. Bueno, lo hacemos aquí entonces, ¿no? Columnas y techos en mal caso, ¿no? Voy a poner. Siles no llevarás. ¡Ay, Luz! ¡Muchas gracias! Dice, ¡qué vacía esta luna! Se ve esa luna. Vamos a llenarla un poquito. Muchas gracias, Luna, muchas gracias. Así de alegría, así de alegría. Bueno, Frain. Espera, con 6 horas caminando un titán, ¿no? No sé si sería un servicio. Si es que es tirarle, pegarle catapultazos, le pones la montura y se domestica. Bueno, no sé si dice titano o giganoto. Claro, normalmente la gente se los confunde. Uy, por ahí huye algo. Bueno, ya más.
Columnas y... Venga, vamos a empezar, Mario, venga, va. Espera, voy a por los reyes, que están muy alejados. A ver. Bueno, si es que los veo. Aquí no se puede poner ya, ¿no? No lo sé. No, porque si no lo he puesto... Por eso te digo que se pueden poner techos, que hay un montón de materiales, así que intenta hacer un techo. Pero tú estás... Sí, techos tengo, de piedra. Si pones techos y pones columnas... Lo que no tenemos 500. Es piedra, creo. Ah, sí, sí, hay piedra, sí. Venga, va. ¿Cómo pensáis que había más? He dejado, porque si no, no habría llegado. Oh. Mario, el águila iba a chepar. Te lo he dicho, digo, ¿dónde dejo esta piedra? Me dijiste, déjala en ese rey. Por eso te dije que iba. Sí, pero ¿la has dejado en un rex? ¿O la has tirado? No, la dejé en un rex de allí, de los que estaban allí. De los que tengo. Sí. No, Mario, venga, vamos a empezar ya, va, tío. Si ahí solo se ha quedado un rex. Vale, pues ese. ¿Lo has dejado en rex y dos? Mario, lo dejé donde te pregunté, tío, y para allá. Te estoy preguntando. Venga, vamos a empezar. ¿Cómo que para allá? Si solo te estoy preguntando. Vale. En la versión Switch, ¿sí? ¿Dónde estamos jugando nosotros también? Ah, claro, voy chepa por los cimientos de estos. Lo que no sé yo es si va a permitir... A ver, yo diría que sí. A ver. ¡Epa! ¿Dónde vas? Estoy moviendo un poco al águila para poder construir por ahí. Techos... Hice... Ah, vale, pero están en la mía. Que es la que está arriba. ¡Epa! Papá, vale. Tío, ha sido sin querer, Mario. Ha sido sin querer, tío. Ay, tranquilízate, hombre. Quizás por eso es que mira ahora. No pasa nada, tío. Se paran y ya está. A ver, que mi águila ya va a chepar también. A ver. No tengo. No, techos de piedra no he hecho yo. No, pero bueno, había un montón de piedra. ¿Techos hechos? Había un montón de piedra, no he dicho techos. Mario, vamos a ver. He dejado la piedra, te dije. Te dije. El águila va a chepar. No estoy diciendo nada. Vale. Te estoy diciendo que había un montón. Pues no pasa nada, se coge otra vez o se va otra vez a cogerla. O lo mismo por aquí hay algún de Ikurus para. Para tamear, que no vendría mal tenerlo. Bueno, tardan bastante. Está en modo en por dos, tío. Sí, pero tardan bastante. Pues Mario, ¿qué hacemos, tío? Te estoy diciendo que tardan bastante. No es hacer nada no hacer, es que tardan bastante. Te estaba preguntando si era Rexy 2 porque me los he traído a todos. Que no, Mario, que lo he dejado en el que te dije. Y además que estaba aquí, aquí en la pantallica. ¿Y cuál era ese? El que tenía disfraz de robot, Mario. Pues ese Rexy. Bueno, de todas formas ya queda poquito tiempo para terminar el streaming porque vamos a jugar una hora y media. Así que al menos nos ha dado tiempo a plantar la base con la cama. Y poquito más vamos a hacer. Vamos a ver lo que da tiempo. Voy a poner cimientos de estos. Donde se pueda. Que no en mucho sitio porque este sitio no deja... Bueno, deja expandirse para acá. Y aquí no sé si pone, porque me da... A ver. Sí, ahí sí te deja. Sí, pero creo que punto. Hasta aquí ya no. No, entonces no, porque ahí creo que tampoco se pueden poner techos siquiera. Ah, claro, es verdad. Bueno, no hace falta hacer la base en forma cuadrada exactamente. No, no, como se pueda. Si es que por eso... A mí me gusta probar primero con paja. Y luego ya sustituyes y así le das la forma que tú quieras. Porque luego no está... La cosa está... No, bueno, aquí como no hay ninguna base al lado, no pasa nada eso. Pero hay veces que intenta luego poner una pared y te dicen ¡no, se puede poner una pared obstruido! Y dices tú, muchas gracias. Hmm.
O sea, venir aquí con montones de cimientos de paja y luego vas cambiando uno por otro. Lo bueno es que en la parte de... ¿Dónde está? ¿Has dejado el normalito por ahí? Hay aquí una columna. Ah, para poner el techo, pero es que no había techos de piedra. A ver, hay para hacer, es lo bueno. A ver, hay para rellenar todo el espacio de largo. Largo, ancho. Me extraña que no haya nadie aquí. Es que en este esta es el zona. Sitio más caótico que hay. Ya, pues por eso se lo digo. Gusta. Te gusta que estemos haciendo algo aquí y luego lo rompan? No, lo van a romper. Fran dice, mientras veo el stream estoy estudiando. Muy bien, eso está bien. Me refiero a estudiar, ¿eh? Además, ¿sabes lo bueno, no? ¿Qué? Dos montañas al lado, montañas colindantes, obsidiana. Sí, sí, eso está bien. Lo que me preocupa es que no sea de hierro la base. Bueno, la podemos ir reforzando. Mira todo lo que he traído. Mira, de cimientos llevo poquito. Llevo 7. Podemos cambiar los exteriores, lo primero. Pero de paredes tengo bastante. ¿Techos has hecho? Estoy haciendo, justo. Vale. Hoy no tendrás tu sílex para hacer una... No. Bueno, pico una piedra con un pico y ya está. Una... Ah, mira, sí, tengo yo aquí. ¿Me está echando porquería en el águila? No, estoy cogiendo cosas. Ah, vale. Es que está viendo si iba moviendo. Ah, bueno, se va a hacer de día, pero bueno. A ver, que voy a dejar cosas que si no, no me puedo mover. Ahora ya me puedo mover un poquito. ¿Dónde estaba? La base, por eso he hecho una... Ah, mira, aquí está la columna. He hecho aquí esto, para ponerlo aquí y al menos ver un poquito. ¿Dónde está? Le voy a poner la mitad de... No, un poquito de paja aquí, ya está. Que si no, ya está, ya se ve un poquito más. ¿Se ha podido poner el techo? Quita, quita. Uy, perdona. Voy a ir cambiando esto por los de piedra, ¿vale? Vale. A ver. Si no, se... Destruye. Ah, pero si solo llevo dos. Solo llevo dos. Lo bueno es que te devuelve una parte de la paja, que no sé si al estar por dos te devuelven más, la verdad. Y esto... No, no te devuelven más, por desgracia. Pero esto... Aquí se va a poder poner un... Papá, claro. Sí, por eso... Pero vaya esquina más cutre, con un pedazo de columna en medio. Bueno, esta no es la esquina. Piensa que la esquina va a ser esta. Si se puede construir hasta ahí. Ah, vale, que estos son techos ya, ¿no? Sí. Vale. Solo los alfas rompen piedra. Sí. Sí, por eso mismo queremos claro, ponerlo de... Hacerlo de hierro. A mí me gusta poner las esquinas reforzadas. Pongo las esquinas de la base. Las pongo del cimiento de hierro. Y la esquina la pongo de hierro también en las paredes, pero voy subiendo hasta arriba. Así, pues si se lo rompieran, pues no podría caerse el techo, que es lo peor que te puede pasar. Vamos a ver si estoy haciendo bien. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Creo que la he cagado. Por favor, dime que no la he cagado. Se quita y es un fastidio, pero se vuelve a hacer. ¿Qué le vamos a hacer, Mario? No, hombre. Se vuelve a hacer, no te preocupes, tío. A ver. Venga. El problema es que ahora no me puedo mover. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Es que no entiendo por qué vienen las libélulas a atacar si es que no pueden hacer nada. ¿Dónde están los otros rexes? Aquí. Están todos ahí. Voy a montar en alguno. Para que se vean en el streaming. ¿Me puedes dar agua? ¿Qué tienes ahí, la cantimplora? Sí. Pues. De hecho, tengo una botella. ¿Sabes lo que nos falta? Tenía una botella en mi águila, ¿eh? Míralo a ver. ¿Sabes lo que nos falta? ¿Qué nos falta? Que no te preocupes, Mario. No, sí. ¿Sabes cuánta? 21, es que es una ridícula. Pero Mario, tío. ¿Tu águila tiene materiales? Mira, yo llevo aquí. La dejo, ¿vale? La dejo aquí en el suelo. No lo estoy diciendo por eso. Digo, tu águila tiene ahí materiales. Tienes paja, mira. Todo vale, esto es paja. Tu águila tiene materiales. Algo tiene, sí. Y no te preocupes que te voy a traer más. No, sí. Ahora el problema no sé. Ahora el problema es que volver a rehacer esa puerta colosal Uf. Es todos los materiales que nos quedan.
Le has metido cosas a mi águila, ¿eh? Seguro, porque antes volaba y ahora no. No, lo que está haciendo era quitarlo, de hecho. Pues ya verás tú, me lo llevo. Ah, bueno, no, espera, lo que no tenemos ahora. Piedra sí que hay, piedra sí que hay. No, por favor, ¿me das agua? Voy. Mira, que sí que me traje, que me traigo, vale, siempre. Pues, estoy mirando. Me he dejado los cimientos ahí, ¿eh? Vale. Ahora, lo que puede que no tenga es. Pues no. Toma, toma, te doy la. No, no, sí que tiene botella, pero no le he dejado nada. No, están aquí los reyes. Si es que siempre hay que llevar agua de más. A ver. Espera, los voy a dejar. Y sigue sin gormas. Bueno. Cojo la tuya, pero si es porque no... tú llevas algo encima, ¿no? Mírame, no llevo nada. Estoy de peso bajo. Pues, qué raro. Me voy a acercar aquí a coger. Ay, mira, hay un cosquillitas. Bueno. Sí, pero no estoy cerca de ti ahora. Ay, ya, ya. Pero, ¿qué la llevas? La tuya, pues la mía no se mueve. La mía puede con. Cosquillitas. Aquí tener uno estaría bueno. A ver, ¿quién le está pegando ahora? Qué pesados que son los bichos, macho. No te puedes poner a. Esta zona que va a ser graciosa, ¿eh? Bueno, son compis. Los compis no le van a hacer daño a nada. Ya lo sé, pero no sabía lo que era, lo que me estaba pegando. Tío, vamos a ver si poniéndolo. Hay de todo, ¿eh? Aquí, por eso ya está todos. A ver. No hay nada. Ese dodo no me va a atacar. Sería muy triste. Muy, muy, muy triste. A ver. Este no es el mejor pico que tengo. Pues ahora la puerta sí se ha puesto bien. Creo. Sí, sí se ha puesto bien. ¡Tamear es paciencia, sobre todo! Es paciencia. Pero la puerta la tendrías que haber puesto sobre... ¿Qué? Está sobre cimientos. Cimientos de hierro. Ah. Hombre, sobre cimientos de hierro. No, realmente está puesta... Está apoyada en la tierra. Ya. Me acabo de fijar, míralo. ¿Esto es esquina? ¿Va a ser esquina? Sí. El arco ya está hecho. Vamos a ver si se puede expandir un poquito más para allá. A ver. A ver, los cimientos, ¿dónde los he dejado? Creo que aquí los tengo. ¿Los de hierro? Sí. ¿Y normales? Vamos a ver, aquí es un techo. Normales no me da. ¿No queda ni uno? No, mira, sí, cimientos a este lado sí que se pueden expandir unos cuantos. El problema es si llega. Si se puede conectar. Pues espera, creo que tu águila tiene dos. Sí, lo acabo de ver. Sí, sí, al menos por aquí sí deja. Vale, por aquí me has dicho, ¿no? ¿Verdad, Mario? ¡Ay, mira, mira! Bueno. Sí, lo que pasa como me da a mí. Sí, pero... ¡Súbeme! ¿Alguien quiere hacer algo con este...? Espera, todavía se está yendo. No, espera, les he dicho que hagan algo. Y lo han hecho, y lo han hecho. Bueno, a ver, que ahora no se ve nada. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta oscuridad? ¿La hacen sombra a los dinos o qué? No, es la pedazo de puerta. A ver, así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar con tanto dino. Supongo que hasta ahí me dejará. No, mira, mira, sí, deja así. Hasta avísame ahí. Para que ponga. Voy, mira, pon aquí el de hierro, ¿vale? Aquí. Aquí. ¿Sobre este o al sobre lado? Este, sobre este. Al lado. Aquí. Eso es, muy bien. Vale, y ahora vamos a empezar. La tenía paletes de metal, ¿no? Sí, sí, tiene bastante. Es que. Espera, la mía tiene. Uf. Para hacer un techo de metal. Me voy a abrir la puerta, tío, a ver si entra un poquito de luz, que si no. Estamos aquí quedándonos ahí. Sí, sí, sí. Entra, pero claro, está. Uf, qué. El tema de iluminación, guay, ¿eh? Me refiero al juego, esto no es ray tracing ni muy. Bueno, pero ni mucho menos. Pero mirad. Podría tenerlo, ¿eh? ¿Cómo? No. Mirad. No, digo, el Switch no vale. Switch. Ah, el juego sí. Mirad cómo ahí se crea un agujero entre el culo de este dino y la cabeza del otro. Y mirad cómo se cuela la luz a través de.
El tema de la luz de la iluminación está bien hecho, ¿eh? Lo único que es demasiado intenso. Además que ilumina real, de la forma real. Y está bien la iluminación del juego. Bueno, hay que decir que este juego es un Real Engine 4 modificado. Lo modificaron. ¿Eh? Uy, ¿te ha dado un salto a ti? Sí. A mí también. Vale, aquí la esquina. ¿Cuántas alturas de paredes de hierro pongo? Pues tú miras y mira el pedazo de portón que has puesto aquí. Hay que... Una, dos. Voy a ir poniendo primero dos alturas en cada lado. ¿Tienes materiales para construir? Algo lleva... Uy, ¿qué lleva ese ahí? ¿Qué pasa? ¿Tiene una carpeta extraña? Sí. ¿Qué llevas ahí? No lo sé. Creo que será el inventario especial. ¿Inventario especial? O sea, el inventario propio es una forma de organizarlo, supongo. Es que no lo sé. Ya. Es que los de Will Carson... No exactamente. A ver, bueno, yo tuve... A ver, Franny, por si no lo sabías, me refiero. NextN, que es el canal en el que estás. Bueno, si nos acabas de conocer hoy, pues probablemente no lo sepas. NextN es una página web de videojuegos y este es su canal de Twitch, ¿vale? Yo analicé este juego cuando salió en su día. La compañía nos lo ofreció. Nos lo ofreció en noviembre de 2018. Va a hacer este mes, o sea, de aquí a nada va a hacer el juego 2 años. A finales de mes, así salió. Y realmente no prometieron nada. O sea, no dijeron que iban a salir los DLC, no dijeron que iban a actualizar, no dijeron nada. Se sobreentendía. Y tuve la oportunidad de hablar con la compañía, no Wildcard, sino la compañía que hizo esta versión, que de hecho es la misma compañía que hace las versiones para las otras consolas, es Abstraction. ¿Abstraction, eh? Es el que sale al principio. Sí. Muy majos, en serio. Y bueno, buena gente, me refiero que contestaron a todo lo que les pregunté. Y bueno, básicamente... Falta madera. Básicamente ellos siguieron trabajando en el juego. De hecho, esta versión que estamos jugando no es lo que ellos pudieron hacer. O sea, ellos avanzaron un poquito más en el desarrollo, mejoraron un poquito más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que intentando contactar con Wildcard, que es la compañía del juego, no les decían cuándo podían ponerse a aplicar esas mejoras. No les dijeron nada. Parece... O sea, es... Uy, se ha quedado esto para otra vez, ¿no? Sí. Se ha quedado para otra vez. Uf, como de estos problemas hoy, esta noche, el streaming... A lo mejor es por todos los dinosaurios. No tiene nada que ver, Mario. Tú puedes poner ahí... Una... Lo que sea. Sí, lo digo en broma. No sé cuándo se ha parado, de hecho. A ver. Ay, realmente no está cargando el juego, solo la imagen. Y ahora se ha quedado en negro. De vez en cuando vas moviendo la puerta aquella. Mira, papá. Espera, Mario, a ver si arreglo esto, que si no... Te quería enseñar cómo iba a tomar agua rápidamente. Vale, ya está. Ya estamos otra vez aquí. Hoy está la guerrillera. Mueve otra vez eso, cariño, que se ha movido. Es culpa de Wildcard. Totalmente. Porque sus creadores de Abstraction siguieron trabajando un poquito, porque claro, iban hablando con ellos y no les decían si podían seguir o no podían seguir, es que no se los decían. Me dijo, hace un mes que les envié un y todavía no he recibido un mes. ¿Wildcard? Sí. O Abstraction. Abstraction era con la que yo hablaba. Pero ellos sí te responden, ¿no? Ellos respondían hasta que llegó un momento en el que dijeron, mira, no podemos comentar más. Si necesitáis algo, preguntárselo a Abstraction, porque claro, ellos qué van a decir. Les preguntas y no pueden decirte nada. No, pero Wildcard les envié mails y no contestaron nunca. ¡Nunca! Mira un momento, con todo lo que se está peleando mi Tilith. Vale. No contestaron nunca.
Pero bueno, no contestaron nunca, pero no solo a la prensa que... a los medios de prensa que intentaban contactar con ellos, sino tampoco a los usuarios. Durante el lanzamiento había gente que enviaba... que abría tickets de soporte. Cuando el ticket de soporte era de Nintendo Switch, en cerraba. El mismo momento en el que se abría, se cerraba. O sea, en el mismo momento. Tú abrías el ticket, por ejemplo, no me va bien esto, o se me ha borrado la partida, lo que sea. Abrías el ticket de soporte, que un ticket de soporte... Gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos, Hugo. Hugo Taxi. En el mismo momento en el que tú abrías el ticket de soporte, lo cerraban. Y decías tú, uy, pero si lo he abierto, ¿dónde está? Bueno, la gente durante meses dejando mensajes en los foros. La gente durante meses dejando mensajes en las noticias diarias de ARK. Ni una sola palabra, nunca contestaron, ni en redes sociales ni en nada, y eso es vergonzoso, no tiene otra palabra. Haces un juego y no le dices a la gente, porque la gente preguntaba, solo queremos saber, preguntaba a la gente, si vais a sacar los DLCs o si vais a seguir actualizando este juego o si... o algo, solo queremos saber algo. Nunca contestaron, nunca. La página se llama nexn. De hecho, lo va... mira, ahora mismo nexnbot la ha puesto. Mira, ahí. Graficotes. Ya, ya. Nexn.net o .es, ahí nos puedes encontrar. Por cierto, papá, cuando vayamos a cerrar el streaming, no tengas miedo de dejar aquí el águila ni nada, ¿eh? Solo deja que las águilas te estén siguiendo a ti y ya está. Pero tendremos que cerrar esto, ¿no? Un poco, porque si no... A ver... Bueno, y vamos a ir cerrando ya. Vamos a cerrar ya. Sí, vamos a cerrar ya por un motivo. Lo primero que deciros es que vamos a emitir más de ARK. No la semana que viene, pero más o menos... Para el próximo streaming de ARK, voy a arriesgarme a decir... que vamos a tener los artefactos para ir a pegarnos con el jefe. Venga, va. Bueno, lo que decía, no vamos a... quizá hagamos uno al mes o dos al mes, porque claro, ya veis que pues no hay mucha gente viéndonos hoy, porque claro, ARK no es lo que más motiva a la gente aquí a venir a jugar, porque estos streamings los hacemos para que vengáis a jugar con nosotros. Mañana, por ejemplo, tenemos mañana dos streamings, tenemos... Bueno, de hecho puede que haya uno sorpresa a la mañana. Tenemos uno a las 7 de la tarde, a la misma hora que hoy, que será de Rocket League, un juego que es free to play y además se puede jugar desde cualquier plataforma. Nosotros jugamos desde Nintendo Switch, pero vosotros podéis jugar desde cualquier plataforma. Mañana vamos a jugar a Rocket League y a la noche, a las 11 de la noche, vamos a empezar a jugar a Splatoon, que empieza el Splatoon Wing. Y vamos a, pues, a echar unas partidas. En Splatoon Wing no puedes hacer partidas así con amigos, ¿no? Te meten en azar. Creo o sí. Bueno, pues vamos a ver si podemos jugar entre amigos. Lo que haremos será jugar en... sí, sí. Partidas normales y luego que se una quien pueda, ¿no? Exactamente. Sí, somos de España. Somos de España, sí, Franny, pero nos ven desde todas partes del planeta aquí. Tenemos gente que nos ve de México, de Colombia, también nos ven desde otras partes de Europa. Alguna vez ha pasado alguien de Japón a vernos. Así que no hay ningún problema. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Eres tú el que me está pegando? Ten cuidado que estoy mamadísimo, Ven aquí. Por mucho que corra. Vale. Ven aquí, demuéstramelo. Venga, venga. Pero bueno, vamos a ver, si haces eso no... Epa, no, leche, que estás... Claro, obligado. En águila... Corre. Venga. Nada, venga, bueno. Pero déjame terminar porque tengo que decir una cosa importante. Mario, no me mates, por favor. Vale, pero ¿quién gana? Pues habría ganado yo si te hubieras enfrentado a mí con... Vale, pero ¿quién ha ganado con su ingenio? Bueno, lo que decías. ¿He ganado yo o has ganado tú? Dice, hola, dice Juan, dice, en el streaming de Rocket League me meteré, ahí te esperaremos. Lo que decía, entonces, esta noche, de aquí a poco más de una hora, vamos a hacer Resident Evil Revelations, ¿vale? No sé si será a las 10 o a las 10 y media, ¿vale? Vamos a jugar, estamos haciendo una serie de Resident Evil Revelations y vamos a jugar en una hora, hora y media. Hacen Yabadabadu. Así que por eso tenemos que dejarlo. Come. También porque es que si no, no vamos a hacernos empalmamos el streaming. Un cubículo de hierro. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Bueno, espérate, mira, antes de irme voy a hacer una cosita. Mira, papá, ¿ves la parte esta que es de hierro? Ven aquí.
Un momento, vamos, Mario, a meter aquí un cuartito y nos vamos a encerrar aquí, ¿vale? Pero me da miedo las águilas, tío. Pero si a las águilas no les va a pasar nada. Bueno, bueno. ¿Tú piensas que no atacan los animales mientras estamos desconectados? Antes de cerrar, le hemos dado a los créditos finales. Creo, ¿le he dado? ¿O no le he dado? No, ¿papá? No le he dado. Le he dado. Un momento, Mario. A ver. Aquí están todos los widgets. Aquí está. Créditos finales para agradecer a la gente que ha estado ahí, que nos ha empezado a seguir, a los que han donado bits también. No salen, no saltan los créditos. Hoy está esto un poquito que le... Pero otra vez. Hoy está esto parado. No quiere funcionar. Voy a darle por última vez. Si no salen ahora, ya me rindo. Ahora sí. Algunos protas de este streaming, gracias por ayudarnos a crecer. Guerrillero David, Luz de Jade, moderadores FJ, Nexenebot, Nika, Nanao y Street Labs. Nuevos seguidores tenemos a Hugo, a Mario y a Frain. Muchísimas gracias a los tres. Y ya está. Y antes de nada, de cerrar, voy a leer el mensaje de nuestro amigo Ethan Winter, que dice: ¡sí, Resident Evil Revelations 1! Se ha vuelto a parar. No. Mira las flores, cómo se mueven. No, porque estoy parado. Vamos a ver si la capturadora... Mira, me estoy moviendo. Sí, ya lo he visto. Vamos a ver si la capturadora no nos da problemas hoy. Eso sería gracioso, que se estropeara. Bueno, que sí, que estaremos jugando a Resident Evil, pero también un poquito porque Halloween, y en Halloween había que jugar a cositas de miedo. ¡Saludos tentaculares! No os andéis con medias tintas y sigan la onda, dice Ethan. Bueno, Ethan, mañana vamos a jugar a Splatoon 2, ¿eh? Así que mañana vamos a seguir la onda en plenos placeres. Muchas gracias a todos los que estáis ahí y hasta la próxima. Adiós. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Aquí nos quedamos tú y yo en ese cubículo de hierro. ¿De hierro? Y más tarde o mañana, cuando tengamos tiempo, completamos la base. ¡Okay!